miente la memoria, empecé a escribir hace 40 años, al terminar una versión infantil de la novela Quo Vadis, que me habían regalado mis abuelos, y quise continuar más allá de donde la había dejado su autor. 10 años más tarde, publiqué mis primeros textos en páginas que ya están pulverizadas. En cualquier otra actividad, me hallaría a punto de jubilarme. Elegí ser escritor y a estas alturas aún soy un aprendiz que no sabe nada de su trabajo y para quien cada página es de nuevo la primera y puede ser la última. Tanto es así que no encuentro la forma precisa de dar las gracias por la inmensa generosidad a la que debo el haber llegado al Colegio Nacional. En circunstancias trágicas para nuestro país, acepto agradecido un honor y un privilegio que no corresponden a mi persona, sino a unos cuantos de los textos firmados con mi nombre. El ejemplo infantil de Quo Vadis muestra hasta qué punto uno continúa siempre lo que otros iniciaron. La literatura es la más solitaria y la más colectiva de las artes. José Emilio Pacheco es el nombre de un polígrafo, poeta, narrador, escritor, periodista, editor, bibliófilo. Podemos decir que José Emilio recorrió muchos géneros literarios, la novela, el cuento, el ensayo. La versatilidad de José Emilio Pacheco podría tener muchas causas y razones. Yo me atrevo a pensar en una de ellas, que es uno de los primeros modelos, Alfonso Reyes. Alfonso Reyes fue una lectura que él empezó temprano. Dice en alguna ocasión que quien le hizo ver la literatura de Alfonso Reyes de un modo distinto fue precisamente su gran amigo Carlos Monsiváis. Y a Reyes recordemos que es al que se le aplica quizá de modo más general en la literatura mexicana, sobre todo esa primera mitad del siglo XX, el calificativo de polígrafo, que es un calificativo que suena muy anticuado, pero que sirve para entender bien este tipo de mentalidades muy preocupadas por una gran diversidad de objetos culturales que después se concretan en la escritura. Con este pequeño ciclo llegamos ya a la 10ª serie en el Colegio Nacional y es la primera vez en que me atrevo a salir de los límites de la literatura mexicana para hablar de algo que la trasciende, pero yo creo que Darío nos pertenece a todos, sobre todo porque cada vez crece más la pérdida de la memoria, cada vez triunfa más el olvido y me parece raro y triste que nadie se acuerde de estos 100 años de prosas profanas. El libro se cierra con un poema maravilloso que ya abre y es como la despedida de ese modernismo de 1896 de prosas profanas. Y ya se abre totalmente a la poesía del siglo XX en el sentido de que es lo que hoy llaman los teóricos un texto metapoético, una poesía sobre la poesía, un poema que reflexiona sobre la poesía. Tablada termina su obra poética a los 52 años, pero la termina de una manera muy brillante y muy nueva con La Feria, porque La Feria es un libro de poemas mexicanos, yo diría incluso de poemas folclóricos, que es la vuelta total al decadentismo y al francesamiento de fin de siglo. Como también saben ustedes, solo en 2 ocasiones me he apartado de la literatura mexicana. En el caso de Rubén Darío en 1996 y ahora de Borges, autores que pertenecen a sus países, pero son también, yo creo, literatura mexicana y literatura de la lengua española. La palabra obra
en el caso de José Emilio Pacheco, es algo que él mismo hubiera detestado. Él pensaba más bien en la escritura interminable, en la obra que se corrige constantemente, no solo en manos del autor, sino también en contacto con sus lectores. Él, que era una persona enemiga de los consejos, enemigo de las prédicas, decía, si mal no recuerdo, al recibir el premio Cervantes, leer mucho, escribir mucho, publicar poco. Si uno piensa en la obra, palabra que, insisto, a José Emilio le hubiera molestado, en los libros que José Emilio publicó a lo largo de su fecunda vida, fecunda no solo en años, sino fecunda en actividad creadora, realmente sus libros son pocos. Sin embargo, cada uno es un ejemplo de contención. Su estilo, su difícil sencillez, nace de una pugna permanente con el lenguaje. Fue un hombre que nunca dejó de corregirse, por eso sería muy interesante, a 34 años de la publicación de Las batallas en el desierto, hacer una comparación entre la primera edición aparecida en el periódico, en el suplemento 1+1, hasta la edición conmemorativa. ¿Qué hay detrás de la poesía, del temblor lírico, elegiaco, trágico, dramático de la poesía de José Emilio? Y creo que lo que hay es una sensibilidad muy fuerte que tiene que ver con la historia. Decía yo que el ángel tutelar de José Emilio es el ángel de la historia, y particularmente de la historia urbana, de la historia de la ciudad, de la historia de México, en un sentido México-ciudad y México-país. Y también diría que hay una vena en él muy importante que tiene que ver con un desprendimiento de la circunstancia, que es el que lleva a este poeta a ver el acaecer cotidiano del ruido, la basura, los episodios nacionales más o menos memorables o risibles, con una mirada profética. Y creo que detrás de José Emilio hay un temblor profético. Inmemorial. El misterioso día se acaba con las cosas que no devuelve. Nunca nadie podrá reconstruir lo que pasó, ni siquiera en este más cotidiano de los mansos días. Minuto, enigma irrepetible. Quedará tal vez una sombra, una mancha en la pared, vagos vestigios de ceniza en el aire. Pues de otro modo, ¿qué condenación nos ataría a la memoria por siempre? Vueltas y vueltas en derredor de instantes vacíos. Despójate del día de hoy para seguir ignorando y viviendo. Una de las prácticas que ejerció José Emilio Pacheco fue la traducción, pero una traducción como suelen hacerlo los escritores, de carácter creativo. Él utilizaba dos palabras para referirse a esas traducciones. Una, que fue la que quedó finalmente fija en lo que publicó, aproximaciones. Y otra era apropiaciones. Entonces, creía que había procesos distintos y la de aproximaciones designaba el trabajo, la labor de carácter creativo que hacía con esa intermediación, que no era trasladar de una lengua a la otra, cosa que por otra parte es imposible porque son sistemas distintos, sino meter la propia creatividad. Y entonces ahí algo muy curioso, porque uno de los últimos textos que publicó fue una versión del Cantar de los Cantares, que él dice en el prólogo, que está basada en una edición mexicana que le hizo conocer Julio Scherer, de un autor mexicano, Díaz de León, pero al mismo tiempo señala de entrada que también saqueó de todas las versiones que pudo encontrar en otras lenguas, pero no nos dice cuáles. Entonces, hay una labor que tiene esa integración entre creatividad poética y traducción,
pero para tomar el texto de partida como pre-texto, es decir, lo que motiva la propia escritura. Pero lo más curioso todavía, ya no está, es esto, lo del ratoncito, que ya para muchos de ustedes será incomprensible. Habla Eliot del ratón que está en el wainscot. Bueno, eso es una palabra que los mexicanos no podemos utilizar, aquí no hay, porque es lo que llaman en arquitectura el zócalo, o sea, la cosa de madera que está al final de la... entre el muro y el suelo. Y por eso nuestro zócalo se llamó zócalo, porque construyeron un pedestal para una estatua que se iba a erigir Santana y que nunca se hizo y ya se le quedó zócalo. O sea, no puedo poner el zócalo en que trota el ratón del campo, porque se imaginan a un ratoncito trotando el zócalo. Y es una idea de muy antiguas caricaturas, ya de cine y todo eso, y siempre los ratoncitos salían de una puertita oval que estaba en el hueso, ¿no? Esto fue una manera de decirlo, no muy satisfactoria. Un ejercicio perifrástico en un estilo poético raído que lo deja uno entre la intolerable lucha con las palabras y los significados. La poesía no importa. No era para recomenzar lo que uno se había imaginado. ¿Cuál iba a ser el valor de lo que tanto tiempo anhelamos? En cuanto a los autores que él dedicó esta labor, pues tenemos autores canónicos como los cuartetos de T.S. Eliot, tradujo a Tennessee Williams, a Samuel Beckett, pero también se dedicó a una labor muy curiosa y complementaria, que es traducir textos, grandes textos como Lewis Carroll, pero con la intención de que llegaran a los niños, porque su versión última que hizo no era una traducción de carácter académico, seria, formal, por decirlo así, dirigida a un público adulto, sino para niños. Y entonces esa era la intención, porque algo que es muy loable en él, que intentaba dirigirse a todos los públicos. Sospecho que por la propia experiencia que tuvo en su infancia de saber que se llegaba a la literatura desde esa edad. José Emilio Pacheco nació un viernes 30 de junio de 1939 en la calle de Guanajuato 183, aquí en la colonia Roma de la Ciudad de México. Ahí vivió parte de su infancia, como se ve reflejado en algunas de sus obras, y otra parte de su infancia la pasó en la ciudad de Veracruz, donde vivió con sus abuelos. Él recordaba que su iniciación en la literatura se dio a partir de dos factores fundamentales. Uno es el descubrimiento de una biblioteca familiar a la cual él se acercó directamente, y el segundo, la experiencia con un profesor extraordinario para él, que fue el profesor Moreno Tagle, al que conoció cuando tenía más o menos 15 años y quien lo guió en sus primeras lecturas, sobre todo en algo que hay que destacar y que fue determinante para su obra, que es el hecho de conocer nuestra literatura mexicana. En Veracruz, sobre todo con sus primeras lecturas de infancia, José Emilio Pacheco se había acercado a escritores entonces muy famosos como Emilio Salgari, leyó también, recuerda él, a Alejandro Dumas y a Julio Verne, y después paulatinamente se fue acercando a otro tipo de literaturas, digámoslo así, más complejas. Pacheco llegó a la UNAM, a la Facultad de Filosofía y Letras, y estuvo asistiendo de manera discontinua, por decirlo así, a cursos del área de letras, pero en realidad él nunca tuvo el objetivo de obtener un grado universitario. Desde muy pronto estuvo asociado a suplementos y revistas literarias, y aquí vale la pena destacar que su iniciación se dio precisamente en la revista Estaciones, dirigida por Elías Nandino, quien decidió impulsar a los jóvenes escritores creando un suplemento. Y este suplemento quedó en las manos de José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis.
La vocación literaria de José Emilio Pacheco, que le llegó muy temprano desde la escuela, se ejercitó con ese tipo de trabajos. La carrera de Pacheco estuvo asociada a revistas y suplementos culturales, México en la cultura en México, la revista de la universidad, y fue una labor que nunca dejó. Bueno, el amor es un leitmotiv presente en los textos narrativos y en los textos poéticos, y en sus distintas etapas, porque no hay que olvidar que Las batallas en el desierto es el amor en el inicio de la temprana adolescencia, igual que el texto El principio del placer, pero hay otros poemas que son incluso de carácter erótico. Entonces, sin duda, es un elemento que está muy visible en su obra. Varias personas hablan del pesimismo de José Emilio Pacheco, porque yo incluso bromeaba con él, porque hasta un premio que obtenía se convertía en algo pesimista, porque decía, ah, ya no me dejan en paz los periodistas y ahora tengo que dedicar mucho tiempo a esto, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, de manera complementaria, estaba su extraordinario manejo de la ironía, porque él mismo hacía bromas de esa actitud pesimista. ¿Qué dirían ustedes, qué recuerdan ustedes, qué les impresiona como el acontecimiento más importante de 1908? Yo creo que es la aparición del modelo Ford T, lo que llamaron en México el Fotingo, porque eso marcó la sentencia de muerte para las ciudades. Y aparecieron, bueno, pues todos los problemas de contaminación. Y finalmente, lo que estamos viviendo muy dramáticamente en la Ciudad de México, 100 años después, del atascamiento total. O sea, hay un señor que escribió un libro llamado Distopías, lo contrario de la utopía. Y entonces, es decir, adaptado a términos de México, decía, para llegar de la Ciudad de México a San Ángel, a caballo, o en diligencia, se requerían 2 horas. Después, con el tranvía se requería 1 hora. Con el automóvil se requería 1/2 hora. Y ahora necesitamos 3 horas. Yo no sé si ustedes han tenido la curiosidad de ver en el periódico más respetable de México esta sección. ¿La han visto alguna vez? Sí. Bueno. Entonces, este es el periódico. Este es el periódico de hoy, ¿no? Y es el periódico realmente más respetable en México, que entra a las casas, como no podía entrar la novela de Gamboa para que no lo fueran a leer las niñas. Brenda, atractiva licenciada. Imagínense, pero ¿a dónde hemos llegado que con todo su título Brenda tiene que anunciarse en el periódico? Atractiva licenciada, busto impactante, glúteos espectaculares, hago maravillas con la boca, todo como si fuéramos novios. 2 horas. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de esto? El llamado golpe a Excelsior en el sexenio de Luis Echeverría, un enfrentamiento que tiene el autoritarismo presidencial con el derecho a la libertad de expresión que se ha propuesto ejercer el equipo de Julio Scherer García al llegar a la dirección de Excelsior. Cuando viene el golpe a Excelsior, es decir, la salida de Julio Scherer y su equipo que lo apoya de Excelsior, se funda Proceso como un deseo de no abandonar la palestra periodística, sino al contrario, enfrentar al gobierno de Echeverría y decir, aquí estamos, la prensa libre existe. Y un mes antes de que termine el gobierno de Echeverría, Proceso hace su aparición gracias al apoyo de la sociedad civil. Cuando surge Proceso el 6 de noviembre de 1976, un mes antes de que termine Echeverría, la salida de Proceso es un acontecimiento. Y en esas páginas, en ese primer número, tiene una sección cultural, ¿verdad? Donde están Raquel Tibol, donde está Emilio García Riera, el gran crítico de cine, donde está, bueno, caray, de lo mejor, ¿no? Surge el primer inventario de José Emilio Pacheco. Coincide la salida de Excelsior con
que él dedique la nota a Saúl Bello, premio Nobel de Literatura de 1976, porque es en octubre cuando el premio Nobel de Literatura se entrega. De manera que va a ser una tradición permanente de la columna. Cada año, José Emilio escribió sobre el premio Nobel en el momento en que se da a conocer. Esa misma semana, José Emilio hace un panorama de quién es este escritor. Parece muy fácil decirlo ahora, uno revisa, pero durante veintitantos años José Emilio tenía toda la información de todos los escritores y hacía una columna que nadie hubiera podido hacer en un día, porque esto, el jueves de octubre, se daba a conocer el Nobel, ¿verdad? Y él entre el viernes escribía la columna, ¿no? Y así tenemos que durante veintitantos años José Emilio hizo el premio Nobel, que eso en sí mismo es un libro, ¿no? Pero son unas verdaderas joyas. Luego viene un periodo en que deja de hacerla por razones de salud y luego hacia el final retoma, un poquito inconsistentemente por una que otra razón, pero retoma al final. Y yo me atrevo a decir que a José Emilio le hacía falta la columna. Se acostumbró mucho a hacer entre las miles de cosas que hacía, ¿no? Yo me atrevo a decir que esta es la columna de periodismo cultural más importante que se ha escrito en México. No solo en nuestra época contemporánea, sino en todas las épocas. Y entre otras cosas por su gran diversidad. Sea como fuere, Aquiles Agraviado, primera parte de la Ilíada Mexicana, es un gran poema que traslada, para seguir con el término de Reyes, que no lo llama traducción ni versión ni nada, sino traslado, para seguir con el término de Reyes, no la palabra, no de palabra a palabra, no de sentido a sentido, sino de una poesía a otra poesía. Creo ver en esta Ilíada un gran poema que añade a nuestra lengua algo que no estaba en ella y que nos hacía, mucha falta. Quedó establecido ayer que es falsa la afirmación de que los iniciadores del cuento fantástico en México sean, con todo el respeto y admiración que le tenemos, Alfonso Reyes y Julio Torre, que lo comenzó 10 años antes o muchos años antes Amado Nervo. Lo interesante de cuatro siglos de literatura mexicana es que plantea esa diferencia de la literatura hecha en este país, que claro, ya también pertenece a otro gran tronco común, que son la literatura hispanoamericana, pero con diferencias, que claro, también las presenta el Perú o las presenta Argentina. Y esto a la vez es muy estimulante y muy triste, que es una historia de lo que no fue, de lo que pudo haber sido realmente una literatura mestiza, una literatura que naciera de la fusión de lo autóctono, de lo indígena y de lo europeo. Como saben ustedes, eso se intentó en el convento de Santa Cruz de Tlatelolco. Allí se instruyó en la cultura europea a la nobleza indígena, pero asombraron mucho a los frailes por la facilidad con que aprendían los indios, ¿no? Imagínense lo que era, bueno, ver destruido su mundo. José Emilio era un hombre que se sentía heredero de todas las desgracias de la humanidad. Eso sucede con todos los escritores son pararrayos de las desgracias universales, por eso escriben, por eso tratan de resolver esos conflictos a través de la escritura, pero José Emilio pues era como un gran titán que cargaba con las desgracias del mundo. Era un gran conocedor de la literatura mexicana del siglo XIX y en ese contexto su trabajo como ensayista, diría yo que es un trabajo que está en colindancia, continuidad con el trabajo del cronista, del historiador, más que con el trabajo del crítico literario. Bueno, cuando releo un libro al que acudo constantemente, que es la Antología del Modernismo, asombra que un joven de 30 y pocos años pudiera tener una visión tan clara de las cosas. No solo es una antología con un estudio preliminar brillantísimo, sino que cada una de las notas sobre cada poeta
es un ejemplo de contención, de mesura, de descubrimientos que convierten esa antología en un instrumento ejemplar, no solo una herramienta de trabajo, sino también un ejemplo de cómo deben hacerse las cosas. Comienzo por decir, o cuando menos eso me pareció a mí, que lo más evidente es también lo más misterioso. Tenemos delante en los tratos cotidianos a cientos de seres y sobre todo nos tenemos a nosotros mismos, a cada una y a cada uno de nosotros. Disponemos de bibliotecas enteras y miles de sitios de internet acerca del tema. Es posible llenarnos con la sabiduría de los sabios de ayer y hoy. Sin embargo, lo ignoramos todo. No sabemos quiénes somos ni quiénes son nuestros prójimos más próximos. A menudo escuchamos decir que se ha conquistado la última frontera en el espacio estelar, cosa imposible, en las profundidades marinas o en las entrañas de la Tierra, tampoco, porque nadie ha llegado al centro ígneo y candente de la Tierra. Pero aún no conocemos del todo el abismo que llevamos adentro, la oscuridad de la que provenimos y las tinieblas a las que nos aproximamos a cada segundo, sea cual fuere nuestra edad. Por supuesto, solo la fe puede mitigar la angustia que provocan estas perplejidades. Dios nos crió, Él decide todo lo que nos pasa, ni la hoja del árbol se mueve sin su voluntad. San Pablo escribió, creo, ayuda a mi incredulidad. Aún para el más creyente de los creyentes, el problema se reanuda cuando se detiene a pensar en por qué si todo en el mundo y todo el mundo es obra de Dios, este mundo está dominado por el mal y por el sufrimiento. Los teólogos contestan sin dar respuesta. El problema del mal no puede ser comprendido por la mente humana.